este símbolo es de una u otra forma conocido por todos. La cruz es uno de los símbolos más antiguos. Se le encuentra en algunas de las primeras civilizaciones, como la egipcia. La cruz también es uno de los símbolos más ricos en contenido, en significación. Y a esto se debe en parte la gran variedad de sus representaciones. Cruces místicas, cruces habitadas, cruces de uno, dos o tres travesaños. Sin embargo, su significación podría resumirse a su función de síntesis, porque la cruz une el cielo y la tierra aquí. Y este símbolo se difundirá ampliamente por el mundo. Tras un largo proceso histórico y religioso, el pueblo de Israel desarrolló el monoteísmo. El monoteísmo hebreo o judío se desarrolló en un contexto en el que todos los pueblos o civilizaciones eran politeístas. Sus religiones se basaban en la creencia de muchos dioses. A diferencia de esos pueblos, los judíos concibieron a un solo Dios que, según su creencia, regía los destinos de todos los pueblos. El monoteísmo sería una herencia de Israel a la historia, la creencia en un solo Dios. En el año 587 antes de nuestra era, los ejércitos de Nabucodonosor sometieron a los reinos hebreos de Israel y de Judá. Con esa derrota, las clases ricas hebreas fueron llevadas a Babilonia en calidad de esclavos. Mientras tanto, el grueso de la población, las clases humildes, se quedaron en el territorio de Canaán practicando su antigua religión. Años después, en el año 538 antes de nuestra era, cuando Ciro, el monarca persa, conquistó Babilonia, les permitió a los hebreos exiliados regresar a Judea. Este candelabro de siete brazos, llamado menora, que simboliza la presencia del dios Yahvé, es otro de los símbolos más representativos del pueblo. Este pueblo, a partir de su exilio en Babilonia, experimentó nuevos y determinantes cambios en su forma de vida y en su religión. El emperador persa había dado su licencia para que los judíos de Babilonia regresaran a sus territorios en Palestina. Algunos aprovecharon esa licencia, pero muchos no regresaron. Esto creó una nueva división entre los hebreos, aparte de las antiguas divisiones tribales. Tanto los judíos residentes en Palestina como los que se dispersaron, estos últimos conocidos como judíos de la diáspora, fueron recibiendo al paso de los años influencia de las culturas del cercano oriente con las que convivían.
De todas las influencias, fue la cultura griega o helénica la que tuvo más trascendencia en los judíos dispersos. Esto fue posible debido a que Alejandro Magno de Macedonia difundió la cultura helénica por todo su vasto imperio, en el que había diversas colonias judías que adoptarían muchas de las costumbres helénicas. Pero la mayor influencia que tuvieron aquellos judíos fue el pensamiento filosófico de los griegos acerca de Dios, el hombre y la naturaleza. A partir de ese contacto, los libros sagrados del judaísmo fueron traducidos al griego y difundidos por medio de esa lengua. También aquellos judíos del exilio concibieron a Yahvé como un dios inmaterial, un ser espiritual. De hecho, su religión tendió a humanizarse, a ser más flexible, contrastando con la rigidez de las leyes religiosas de la antigua tradición judaica que se profesaban en Palestina. Sin embargo, a principios de nuestra era, en la propia Palestina, se había iniciado ya un cambio en la religión que dividiría definitivamente a los judíos. La cruz sería el símbolo que adoptaría el cristianismo. Para ello tuvo primero que recorrer un largo y a veces difícil camino, hasta que finalmente logró consolidarse como la nueva religión. Del siglo I antes de nuestra era, Roma dominó a Palestina. Fue esa dominación romana y las anteriores luchas, así como la carencia y la pobreza de las clases bajas del pueblo judío, lo que propició el resurgimiento de una antigua esperanza, la del Mesías, la del Salvador. Fue así como en las capas bajas de la población judía de Palestina y en el seno de su religión, nació la semilla de una nueva religión, el cristianismo. Desde los primeros años de nuestra era, el cristianismo se presentó como una religión que no solo prometía la salvación entera, sino también un mundo en el que reinara el amor y la justicia. Ideas y sentimientos como la esperanza, el consuelo, la fraternidad y la igualdad hicieron que el cristianismo ganara cada vez mayores adeptos. Más que en territorio palestino, el cristianismo fue acogido fuera de él, difundiéndose por todo el Imperio Romano, incluyendo Roma, su capital. Debido a la tolerancia religiosa del Estado romano, las comunidades cristianas no tuvieron, en un principio, mayores problemas. En ese entonces, los cristianos constituían tan solo una secta religiosa más, de las muchas otras que existían en Roma. Poco a poco, el cristianismo se fue infiltrando y ya no solamente en las capas populares, sino también a través de sus esclavos en las clases altas e ilustradas de Roma. Así, paulatinamente, hacia el siglo III de nuestra era, el cristianismo se difundió ampliamente. Sin embargo, en su expansión, los cristianos tuvieron también que enfrentar serios problemas. Esta pintura es una de las primeras expresiones del arte religioso cristiano. Como esta, se encontraron varias pinturas en las llamadas catacumbas. Ahí, en aquellos subterráneos, en donde muchos cristianos de la antigüedad encontraron su refugio, debido a la persecución de que eran objeto por parte del Estado romano. Bajo la ciudad de Roma se construyeron en el primer siglo de nuestra era cementerios subterráneos a los que se les llamó catacumbas. Pero aunque eran cementerios, no lo fueron para todos. De hecho, eran solamente para los cristianos que los construyeron. Las galerías a las que se llegaban por unas escaleras se encontraban a 9 o 12 metros bajo el nivel del suelo. A los lados de esas galerías se excavaban nichos horizontales unos sobre otros, en los que se depositaban a los muertos. También, dentro de esos subterráneos de tramo en tramo, había pequeñas cámaras que sirvieron de capillas y refugio a centenares y aún miles de cristianos, sobre todo a mediados del siglo III de nuestra era, cuando el Estado romano ordenó su persecución.
La costumbre de dar sepultura a los fieles cristianos en las catacumbas continuó en Roma hasta el siglo V de nuestra era. Después, las catacumbas fueron saqueadas por los ejércitos bárbaros que invadieron al Imperio Romano, esperando encontrar en ellas ricos tesoros. Esos cementerios subterráneos, las catacumbas, son hoy un testimonio. Muchos textos religiosos cristianos, de lo que estos son reproducciones, quedaron reducidos por el fuego. En el siglo IV de nuestra era, la comunidad cristiana de la antigua Roma fue puesta a prueba. Con el gobierno del emperador Diocleciano, la tolerancia religiosa para con los cristianos llegó a su fin. El conflicto se derivó cuando la comunidad cristiana se negó a reconocer al emperador del Imperio Romano como un ser divino considerado así por el Estado y pueblo. Como represalia, Diocleciano ordenó que fueran disueltas las comunidades cristianas y destruidos sus textos e iglesias. Pero volviendo a negarse los cristianos en reconocer la supuesta divinidad del emperador y en hacer sacrificios a los dioses romanos, fue cuando Diocleciano ordenó su persecución. De esa manera, muchos cristianos fueron muertos, otros reducidos a la esclavitud y otros más a realizar trabajos forzosos en las minas. Después de casi 9 años de intensas persecuciones, con la muerte de Diocleciano y de su sucesor, la comunidad cristiana volvió a la tranquilidad. Constantino, el nuevo emperador, al abrazar la causa cristiana, autorizó de nuevo el libre ejercicio del cristianismo. Años después, ya en el siglo V de nuestra era, el cristianismo se impondría como la propia religión del Imperio Romano y con ello se difundiría libremente por tan vasto territorio. ¿Sabías que la palabra iglesia significa reunión o asamblea? El exilio en Babilonia acarrearía cambios determinantes en la vida de los hebreos. Con la helenización de los judíos en el extranjero, la Biblia se tradujo al griego y se comenzó así a difundir el monoteísmo, es decir, la idea de la existencia en un solo Dios. En el seno del judaísmo nacieron los primeros años de nuestra era una nueva religión, el cristianismo. Después de muchos problemas y de un largo proceso que llevó años, el cristianismo se consolidó como una religión de salvación que se fue difundiendo a través de épocas y de naciones.